Este es el versus Bazar del Barrio versus Tupperware. Acá les estoy mostrando los utensilios que yo ya tenía en mi casa de Bazar del Barrio, que están todos rotos y perjudicados por ponerlos a las altas temperaturas cuando queríamos hacer algo con aceite. En cambio, los de Tupperware, que ya los he usado, están intactos, son de material rígido, así que es poco probable que se te rompan. Pero se los quería mostrar. Está la espumadera, después viene la cuchara, que la usamos también y es súper práctica, me encanta esa cuchara. Y la espumadera, perdón, la espátula, que la usé con panqueques el otro día, y la verdad es que, miren, está intacta. Las pinzas también son increíbles, la verdad que las he usado y no se rompieron ni nada, las puse con altas temperaturas. Y acá pueden ver los utensilios de Bazar de Barrio, más en mejor detalle, versus los utensilios de Tupperware, que están intactos, son firmes, no están rotos ni nada, y eso que los usé. Así que si los quieren, me los piden.